allá está la ventana y aquí está saliendo el sol. Está tomando el morrito. Que quieren tomar fotos, mi mamá. Para. O allá en la cumbrita. Gracias. Qué belleza, ¿no? Hermoso. Sí, usos, dice aquí nada más, se cree que la artes es útil para cicatrizar todo tipo de heridas, localmente, y los que somos de aquí, que vamos mucho a los ranchos, sabemos y que lo hemos utilizado que sí cura, ¿sí? Ahorita ya sacaron una crema cicatrizante. Esas gotitas te caen en los ojos, te provoca ceguera, ¿sí? Puede ser ceguera de horas, de unos días, o ceguera total, ¿sí? O parcial, que le llamamos. Amigos, ¿qué tal? Buenos días. Hoy estamos en otro nuevo recorrido con el grupo de nómadas en un lugar que se llama Arroyo de León, en una localidad hacia Los Planes, en la ciudad de La Paz. Vamos a ir a visitar una cascada y una casa abandonada. Muy interesante, muy bonita las vistas. Menos boscosa, un poco más desértica, pero muy increíbles también. Muy bonitas y muy interesantes. Ahorita seguimos con el recorrido. Por lo pronto, pues ayúdanos con tu like, compartiendo la información y suscribiéndote al canal. Ahorita nos vemos. Decía. ¿Cuál? Levántate Juan. Esa florecita amarilla, en algunas comunidades le llaman Levántate Juan. Leonel. Mejor no preguntemos. ¿Cómo le llaman ustedes localmente esas florecitas amarillas? ¿No? Tampoco me digas. Entonces en algunas comunidades les pone nombre, en otras la hemos conocido como Levántate Juan. Y les preguntaba, oye, ¿por qué se llama Levántate? No sé. Ya casi todos los que han venido les he mencionado que esta planta se llama copal, ¿sí? Es de las plantas aromáticas que tenemos aquí en el estado, junto con el torote que está allá arriba, ese árbol del tronco color como caqui, se llama torote, también es aromático y de las familias de los inciensos. Localmente lo utilizan cuando ya está seco, lo quema en las localidades para ahuyentar los moscos y también obviamente ya sabemos que todas las plantas aromáticas te ayudan a relajar, es como la utilizan aquí.
no sé qué, que hay un tesoro, no sé qué tanta historia tienen aquí. Vamos a llegar a la casona abandonada. Una cosa de miedo. Pues ahí está la casa abandonada. Dicen historias ahí de una niña que sin cabeza, con cabeza, con pies o sin pies. Lo cierto es que de noche se debe de sentir un tanto pues misterioso el asunto. Pero en el día, ¿no? En el día todo el mundo está contento y quiere tomarse fotos. Amigos, nos hemos detenido a lunchear, a echar un bocado. Estamos como a la mitad del camino para llegar al destino. Como ven, estas imágenes son distintas a las que hemos mostrado anteriormente. Menos bosque, un tanto cuanto más desértico, pero muy bonito también, muy recomendable para que vengan con la familia, los amigos, a disfrutar de estas bellezas. Y no llegamos todavía al destino donde está, pero una cosa maravillosa. Bueno, los dejo y en un momento más nos vemos ya en el punto de llegada, donde vamos a mojarnos en la cascadita. Y ahorita seguimos platicando. Para que vean, amigos, que no por cualquier cosa se llama el Arroyo de León. Está bueno para que un felino ande aquí. Nosotros también, pero con mucho esfuerzo. ¡Wow! Hemos llegado. Amigos, pues ya iniciamos el regreso al rancho. Nos espera una rica comida. Tamalitos rancheros con frijol. Fue una tarde muy divertida, como pudieron ver. Está exquisita el agua. La vista está impresionante. Una cosa maravillosa la que acabamos de vivir aquí en el Arroyo de León. Esperamos tus comentarios, que nos puedas ayudar con tu like, compartiendo la información y suscribiéndote al canal. Ahorita nos vemos y seguimos platicando en el camino.
tardamos más porque íbamos tomando fotos. Ay, pues quiero decir que andaba, iban tomando botes. Y... El alcohol no existe en las botas. No, yo digo botes de Arizona. El alcohol y el cigarro. Botes de Arizona y de... ¿La marihuana sí? Electrolit. ¿Cómo? ¿La hierba sí? No, nada. A menos que sea de pitaya. No, tampoco. Si algo comentamos que... Pues si cero bebidas alcohólicas. Entonces, ¿qué? ¿Seguimos contando? A ver si traen fuerza. Bien que saben. Bien que saben que así. Bien grafiteado, ¿verdad? Sí, cómo no. Teníamos una de esas. Ah, sí, ya. ¿Ya la viste? Rayada. Es una iguana verde. Bueno, se pone en verde de acuerdo al camuflaje. Ah, del árbol. Está chiquita, ¿no? Verde de coraje. Ya cambió de color la pupe. Sí, ya cambié. Allá está, mira la casa, mira. Allá estamos. ¡Mamá! 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 Mi nombre es Carolina, pero mi papá es chica, no pasó aquí. Bueno, y después de una buena caminada, aquí quieres salar. Una buena comidita. Tamales con frijoles. Muy rico. Amigos, pues así damos fin a este video. Espero hayan disfrutado mucho de estas imágenes, de esa impresionante cascada del Arroyo de León. Muy, muy bonito. Esos frijolitos y los tamales también estuvieron impresionantes. Y ya nada más queda pues pedirles de favor que le den like, compartan la información y que se puedan suscribir al canal. Muchísimas gracias y hasta el próximo video.